Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vale. Mi director tiene una página web. Mirá cómo está la página web. Está vacía, ¿por qué? Porque no tiene nadie que se la haga. Pero la página tiene lo normal. Un enlace de inicio, como os dije en WordPress. Rodaje de cortometraje, contacto. Esto es lo que quiere tener. Yo le voy a poner algunas cositas más. Quiénes somos, etcétera. El caso es que la tiene vacía porque él no sabe hacerla. Fijaros que funciona con WordPress, ¿vale? Entonces yo le voy a hacer una página y necesito su material. Os voy a enseñar cómo la voy a hacer. Lo único que me falta es un tema. Un tema es el entorno general de la página, que seguramente lo compraremos, lo pondremos cuando la tenga esa dentro de un mes o mes y medio, os la enseñaré. A esto le faltan un montón de cosas, le falta cerca de, pero ahora conforme la voy haciendo, os voy a explicar. Yo la podría hacer con WordPress, pero hay una cosa de Wix que os quiero enseñar. Y esto lo tenéis que hacer en casa. Si yo lo hago aquí, en casa no es distinto. Que tenéis algún problema ayer por la tarde, me metí en el ordenador de un alumno desde aquí, desde el instituto, y se lo arreglé. Que no será que yo no hago cosas. Oye, profe, que no funciona. Déjame la clave. Me dejó la clave, me metí en su ordenador, se lo manejé desde aquí, se lo arreglé. Primero, la cuenta. ¿Con qué cuenta lo tenéis que hacer? ¿Con la del instituto? No. Tenéis que tener una cuenta de Gmail aparte para trabajar. Solo para trabajar. ¿Vale? Voy a entrar con la cuenta de trabajo. ¿Vale? Anda. Bueno, vale. Esto va a ir lento, pero no porque el internet vaya lento, no tiene nada que ver con el internet, en casa también va a ir lento, y es que el sistema es pesado. Se tienen que cargar un montón de cosas y ese es el problema, ¿vale? Yo ya tengo varias páginas hechas. Quiero una nueva. A ver dónde era. Aquí. Crear un sitio nuevo. Vosotros va a salir, nada más entrar, crear un sitio nuevo porque no tenéis ninguno. Esta es la página que he hecho antes y voy a hacer una igual que la que he hecho en la clase de antes porque quiero enseñaros cómo funciona. Esto es lo que os quería enseñar, que este tiene un asistente de IA, ¿vale? Lo podéis hacer sin el asistente de IA, si lo tenéis claro, pero yo quiero que veáis cómo se interactúa con una IA de forma positiva para que tenga información. Lo importante es darle información. Cuanto más información le da, mejor hace la página. Por tanto, hay que escribir y hay que escribir bien. Hay que comunicarse. Entonces, vale, la IA va a matar al mundo, ¿no? La IA no va a matar al mundo. La IA es como un cuchillo. La IA te ayuda. Ahora, si tú quieres usar cuchillo para matar gente, mal. Ahora, si aprendes a usarle y lo usas bien, te ayuda. ¿Cómo querés que se llame tu sitio? Escuela de cine. Sí. Perdona, estoy grabando un vídeo. Yo creo que cuando un streamer está grabando un vídeo nadie lo molesta. Que no, que tú no vas a molestar a tus streamers favoritos cuando están grabando un vídeo. No te pones al lado y... Vale, pues no, por favor, ¿vale? Te lo pido. Te lo pido, ¿vale? Te lo pido. Si quieres levantar la mano antes. Escuela de cine. Antes le damos un cero, le voy a dar más... Hasta que no termine. A ver cómo le llamo. Nombre es que. Perdona, por favor, ¿vale? Por favor, te lo acabo de decir, por favor. Que puedo ser muy desagradable si quieres y te callas de verdad. Te pongo un parte grave y ya te callas para siempre. Pero no quiero, ¿vale? Te lo estoy diciendo bien y te lo he dicho muchas veces bien. Escuela de cine. No. No. Venga, va. Bueno. No
es un buen nombre porque es muy largo. No me gusta, pero bueno, ya está. ¿Ves cómo tarda? Genial nombre, es muy pegajoso. ¿Por qué responde pegajoso? Porque lo está traduciendo del inglés. En inglés hay una palabra que es sticky, que es que se te queda en la cabeza. Pero también significa pegajoso, entonces lo está traduciendo mal. Si no sabéis inglés y no habéis trabajado con IA, no entendéis. Pero yo sí entiendo por qué pone eso. ¿Puedes contarme un poco sobre la escuela de cine? Vamos a abrir el mes que viene. Cuanta más información le dé, mejor. Y yo me voy a copiar de lo que hace mi profe. Voy a poner lo que hace él. Vamos a ofrecer clases de actuación ante la cámara y también vamos a hacer cursos puntuales de guión y dirección cinematográfica. Además, rodamos un corto por parejas con guiones originales al trimestre y un corto por grupo a final de curso que presentamos en festivales. Además, voy a ofrecer clases individuales para preparación de castings. Por ejemplo, eso se me ha ocurrido a mí ahora. Voy a ver lo que me dice. Ve, ya me ha puesto un eslogan: descubre tu pasión por el cine con nosotros. Que yo, cuando me dice la gente, igual que en todas las cosas de la vida, a mí me gusta el cine. Digo, bueno, a ti te gusta ver cine, que no es lo mismo que hacer cine. A mí me gusta el fútbol, no, a ti te gusta hacer ver fútbol, no el fútbol, ¿vale? Cuidado, que no es lo mismo. Interesante concepto y enfoque completo. Bien, siempre me da un feedback positivo para que yo me anime. ¿Qué tipo de ítems específicos necesitas para promocionar tu servicio? Pues quiero que la gente, que las personas que entren en la página tengan acceso a mi canal de YouTube, en el que publico todos los cortos. Y también acceso rápido a mi feed. Feed es alimentar, es el feed de Instagram, es lo que tú vas publicando. Entonces tú puedes publicar el feed dentro de una página web que va saliendo lo último que publica, una lista de lo que vas publicando. Feed de Instagram, de Facebook, de TikTok, de Twitter, lo puedes poner, está muy chulo. Y también acceso rápido a mis feeds en redes sociales que yo he puesto, como Facebook, aunque sea para viejos, los viejos también tienen derecho a actuar, como yo, e Instagram, TikTok, ¿qué más? Y X. X. Antes conocido como Twitter. Ya os he dicho que las redes sociales están muy bien, depende para qué. Hay gente que la tiene que usar, como yo, para mi trabajo. Si yo fuera actor, yo tendría que promocionarme, pero yo no conozco aquí a nadie que quiera promocionar ningún producto. Entonces, para mí es un trabajo. Si tengo que hacer los TikTok de robótica, es un trabajo y forma parte del trabajo. Y gasto tiempo que yo usaría en otras cosas, no en publicar en TikTok, pero me parece una buena herramienta de promoción. ¿Tienes algo más en mente para promocionar tu escuela en línea? Ahora mismo, ahora mismo no. ¿Se te ocurre algo que pudiera hacer más? Fijaros lo que me ha puesto aquí. Aplicaciones del sitio, reserva de las clases, portafolio, lo que vamos haciendo. Grupo, Instagram, muy bien. Blog, ahora mismo no. Ah, quizás podrías considerar un blog. Que él ya me lo ha puesto. Donde compartas consejos de actuación. Ahí podría hacer un feed de Instagram y poner, por ejemplo, un vídeo al día. No, pero depende del tiempo que tenga. Pero mi profe me manda, comparte cosas de cosas que hacen actores que le gustan a él y hablan de actuación y hablan cómo ellos enfocan los papeles. Y lo vemos, lo que pasa es que lo pone en WhatsApp, en el grupo, a lo mejor lo podía poner ahí.
También ofrecer inscripciones para clases en línea e información sobre eventos especiales, ¿tienes? No. Pero añade los eventos especiales y las inscripciones para clases. ¿Cómo la IA sabe que eso es útil? Porque ha accedido a todas las páginas web del mundo y ve lo que hay en todas. Y si ve que en todas se ponen eventos especiales e inscripciones, pues te dice, oye, que todas lo tienen. Pero la IA no sabe nada. La IA lo que sabe es escribir medio bien y tiene acceso a muchísima información de forma muy rápida. Como sabe mucho y sabe escribir, parece inteligente. Entendido, evento especial y clase en línea. Por último, ¿podría decirme dónde está ubicada la escuela de cine Star System Usero? Pues va a estar ubicada en Estepona, en la calle Jesús Cautivo, número 8. Por poner algo. Por poner algo. Perdona, por favor, ¿vale? Venga, por ahora mismo no. Por ahora no. Vamos a crear el sitio. Ya os digo que si no lo hacéis ahora, a lo mejor lo vais a hacer dentro de 10 años. O, ¿qué es lo que yo no quiero? Pagarle a alguien para que os lo haga. ¿Cuánto puede valer una página web? Lo dejo como ejercicio, buscar cuánto vale hacer una página web, ¿vale? Ahí estuvimos buscando y miles de euros. Esta clase, lo que estoy explicando, vale miles de euros. Que no lo entendéis, me da igual. Que lo entendáis o no. Si yo digo que lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer. Ir al panel de control. Yo sé que todavía nadie de aquí está pensando en ser empresario, pero dentro de 10 años, cuando uno piense en ser empresario, dirá, mira lo que me enseñaba este, ahora veo lo útil que es, ahora no lo veis, normal. Pero sí es útil. O pagáis o tenéis un amigo que os lo haga, como yo que se lo voy a hacer a mi profe. Ya está, tenéis un amigo que os lo haga. Pero porque a mí me gusta hacerlo y no tardo mucho. Como sé hacerlo, no tardo. Para mí es una tarea. De esos 10 minutos hoy, 10 minutos mañana, este fin de semana, una hora. Toma, Enrique, ¿te gusta o no? Que igual, no sé qué. Y ayudo. Esto me lo voy a saltar porque no podéis hacerlo, no podéis meter número de banco ni tarjeta, el servicio no me importa ahora mismo. A mí me importa el diseño del sitio. ¿Hay que diseñar sitio? No. Si eres diseñador, te dedicas a crear los temas o plantillas. Las plantillas son el aspecto del sitio hecho ya por diseñadores que tú pagas. Una plantilla puede valer $50. Tú pones tu plantilla en internet y la gente te la compra. Bien. Yo no, yo lo voy a hacer gratis. Voy a empezar y voy a dejar que Wix me busque una plantilla. Por supuesto, si lo diseñas tú, para que quede mucho más bonito. Ingresa tu email. El email sería info. ¿Cuál sería el nombre del dominio? ¿El qué? El nombre del dominio. ¿Qué dominio compré yo en internet? ¿Qué? Star System Usero, si se llama. Star System Usero, el sitio Star System Usero. Un poco largo. Pero bueno. Parece más bien un gimnasio, ¿no? Star System. Teléfono. 555-123-456. Si veis película, que no creo que veáis muchas, todos los números de teléfono en las películas empiezan por 555. Y en Estados Unidos, si tú miras la guía telefónica, no hay ningún número que empiece por 555. El gobierno y las telefónicas protegieron a la industria del cine y le dijeron que ellos no pongáis números de verdad porque la gente se va a poner a llamar ese número. Y dijeron, vale, ¿qué hacemos? Mira, los 555 los dejamos para ustedes. Entonces en las películas pone 555 y dijeron, guay. Ha habido dos películas en las que no han puesto números. Una de Jim Carrey que se llama como Dios y la gente, Dios dio su número y la gente llamaba ese número para hablar con Dios. El dueño de ese número dijo, ¿y yo? ¿Qué pasa? Detalle, redes sociales. Aquí tengo que pegar.
No, esa no es la dirección. Entonces tengo que buscar mi feed de Instagram, ¿vale? Mi feed de Instagram va a ser... Mi feed de Instagram va a ser... Hemos sido engañados. Fijaros cómo sale en Google cuando busco mi dirección relacionada con la escuela en la que estoy, ¿vale? Nada, me voy a tener que meter Instagram. Venga. Esta es mi dirección. Copio la URL, la pego. MassFit, ¿qué pondría? En la página vaya a ver. Voy a ver si salgo. Copio la URL. Mi TikTok, ¿cuál era? ¿El TikTok lo tengo aquí? Sí. Venga. Y todo esto, él solo me va a crear unos iconitos arriba por los enlaces. Y yo no tengo nada que hacer. Perfil. ¿Qué es aburrido verlo hacer alguien? Yo os lo digo siempre, es más divertido hacer las cosas que ver a alguien hacerlas. Pero preferí estar con esto viendo a gente hacer cosas cuando podía hacerlas. Flipo. ¿Qué más pondría? Y como digo, las cosas para que salgan bien hay que dedicarle cariño y tiempo, hacerla con alegría. Ya que voy a hacer algo, me da igual lo que hagáis, ya os he dicho que esto es un ejemplo. Informática, matemática, lengua, dibujo, da igual, lo que hagáis, hacerlo bien. Porque acostumbráis a hacer las cosas bien y con cariño, y esa es la intención. Lo que hagas da igual, mientras no vaya matando gente, pero que lo que haga, que lo que tenga vuestro nombre, por lo menos esté hecho con cariño. Los cortos míos, eres malísimo actor, sí, pero yo he hecho todo lo que he podido. No te pueden decir, tú lo has hecho mal porque no te has esforzado. No, yo me he esforzado. Ahora, que soy muy malo actuando, ¿qué voy a hacer? O que tú opinas que soy malo, ¿qué voy a hacer? No puedo, quiero decir, si no le gusto a alguien, yo no me voy a morir. ¿Qué estilo creéis que le tengo que dar sitio? Si pagáramos, tendríamos tropecientos mil estilos más. Me da igual. Este no lo he puesto, lo voy a poner para ver cómo queda, ¿vale? Si pagamos, tenemos estilos personalizados de cine que quedan mucho más chulos. A lo mejor te ponen una cinta de cine, te ponen un Oscar, yo qué sé, 20.000 cosas. Y luego dentro de cada estilo hay distintos diseños, ¿vale? Esto es exactamente igual que la moda. Esto es la moda de páginas web que se lleva ahora. Entonces, podéis echar un vistazo, ¿cuál os gusta más? A cada uno le gusta uno. A mí me gusta más este. Por lo que sea. Ustedes lo vayan a hacer y voy a poner que os dé la gana. Y lo veo bien. Perdona, perdona, cuando me crucé contigo te molesté o te dije algo que te molestara. No, pues me gustaría que no me molestara cuando yo estoy haciendo mi trabajo. Pues yo no molesto a la gente cuando va por la calle, ¿vale? Hoy lo intento. Páginas que tenéis que tener siempre en un negocio. Contacto. Y esto te la hace, no tenéis que hacer nada, solo decirle, quiero contacto, quiero contacto. Quiero postulaciones, ¿esto qué es? Yo no sé lo que es. Programa, esto se refiere a los cursos que doy, ¿vale? Luego le cambio el título a programa y ya está. Y acerca de, que es donde pongo quién soy, qué hago, noticias sería el blog, ¿vale? También. Y esto es lo que tarda mucho, ¿vale?
Entonces le voy a dar siguiente, voy a pulsar vídeo y voy a hacer otra cosa mientras, que es poner las tareas. Esto se puede tirar todo este tiempo, no es tiempo perdido, por lo menos para mí. Y este es el problema, ¿lo veis o no? Ah, no, espérate, que creo que me estoy equivocando. Creo que si me voy a otra pestaña, no avanza. Puede ser que sea yo, lleve 2 días haciendo el tonto, puede ser. Sí, profe. La página. ¿Y cómo termina la página? Copia la URL, ahora cuando termine, ya está, te sale visitar página, copia URL, me la manda. Y queda súper chula. Voy a enseñar la que he hecho antes, si puedo. Me tenéis que mandar esto. Y esto, yo como creo que todos llegáis por la tarde y os ponéis a estudiar, esto os ponéis con el ordenador, lo vais haciendo. Y mientras hacéis lo que sea, cuando terminéis me lo mandáis y ya está. Y no quiero que perdáis más tiempo del que requiere esto. No quiero que estéis, ay, voy a ponerlo muy bonito. No, lo que yo he hecho, ya está, ya está. No quiero floritura ni... Que cuando hagáis una página web ya os tiráis todo el tiempo del mundo. ¿Dónde está la página? No lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde veo yo el enlace? No, esa es la otra. ¿Dónde veo yo el enlace? Ver sitio online. Esto es lo que me tenéis que mandar. Esta es la que he hecho antes. ¿Qué opináis? Esta no es la que he hecho ahora, la he hecho antes. Pero las fotos ya venían, ¿no? Las fotos vienen ya, pero tú ya las cambias, pones las tuyas. El canal de YouTube, enlace, vuelve pronto, si te quieres suscribir. Aquí pones fotos de los rodajes. Esta es la que le voy a hacer yo a mi director. ¿Que por qué va a quedar más chula? Porque se van a ver fotos de nuestro rodaje, una frase. Normas de calidad, el correo, contacto. A mí la que me gusta es, esto ha quedado mal, esto lo tengo que arreglar, pero bueno. Acerca de, en acerca de, ¿a quién ponemos? Pues ponemos mi profe, aquí. Ponemos un rodaje. Equipo, pues mi profe y ya está. A lo mejor la maquilladora. Pues guay, tú luego ya te metes y ves aquí, ah no, no está enlazado, pues habría que hacer una página para cada uno. Aquí tenéis el Instagram, no sé por qué no sale el resto de redes sociales. Incluso tiene lo de reserva de clase online. Todavía no está eso. Bueno, pero la plantilla está hecha. Si queréis quitar esto, ¿qué tenéis que hacer? Quitarlo. Pagar.